qué tipo de espacio de Hilbert es necesario en cada caso depende del sistema. No depende de nada porque se acabó la clase. Si tenéis alguna duda, ya sabéis dónde encontrarme. Para la semana que viene se lee la teoría de la cuerda cósmica de Richard Gott. María Lasarte vino a verme porque su hijo estaba convencido de que había salvado la vida gracias a una mujer del futuro que se había colado en su señal televisiva. La mujer, a su manera, lo que realmente quería saber es si la tormenta eléctrica podía haber provocado un agujero de gusano espaciotemporal. Es algo así como una videoconferencia en tiempos simétricos y paralelos. ¿Qué le pasó al niño? No lo sé. La madre nunca me lo dijo. Y la verdad es que a mí solo me interesaban los interrogantes que me había contado para poder hacer mi novela. Ya, claro. ¿A usted solo le interesaba su libro? No. Porque lo desvié a un especialista. O sea, que si ni siquiera tuvo contacto entonces con el muchacho, ahora sabría cómo encontrarlo. No, claro que no. Y su libro es pura invención, ¿verdad? Así es. Pura fantasía. Pero está sucediendo. La tormenta. Y yo estoy aquí y recuerdo a Nicolás Arte. Eso no prueba que la mujer del futuro no existiera nada más que en la mente del hijo de María Lasarte. O que Nicolás Arte existiera alguna vez. Podría no haber existido nada más que en la mente de esa madre, como existe este libro. Y no tiene por qué estar basado nada más que en mi imaginación. Pero yo existo. Existo. Y le he contado ya mi historia. Y estas fotografías también existen. Y son una prueba de todo esto. No, porque nada prueba nada. Somos nosotros los que le damos sentido a todo. Lo único que sabemos es que el cerebro vive como real. Las experiencias de lo que sentimos, su función es interpretar y producir una alucinación que vivimos como real. ¿Qué creen que pasaría si la realidad no fuera más que una ilusión? Entonces, partiendo de que bajo las mismas condiciones meteorológicas la conexión sería posible, ¿cómo podríamos retomarla? ¿Para qué quieres retomarla? ¿Para qué? Para recuperar mi vida y mi familia, para eso. Pues no lo sé, pero en caso de que fuera posible, habría que reproducir las condiciones exactas que se dieron en el momento en el que se produjo el primer cambio. En el mismo lugar, con la misma conexión eléctrica. ¿Me deja su reloj un momento? El televisor original, la misma videocámara y, por supuesto, durante la tormenta. ¿Qué pasaría si, aun teniendo todos estos elementos, la tormenta se acabara? Que el puente se cerraría para siempre.